sienten bien. Teniente Hanley del 361 Regimiento de Infantería. Le estamos muy agradecidos. Coronel Aristóteles Capsalis, agregado al segundo ejército británico. ¿Dónde están sus líneas? Aquí está el mapa. Nuestras líneas... ¡Eisele! Usted y sus hombres suban a los jeeps. Necesito artilleros. Sí, señor, subiremos. Así podremos llevarnos a Sigeti. Kirby, ayúdale al doctor a traerlo. Deténme esto, ¿quieres? O sea, que no puede pelear. Para mí ya no cuenta. Bueno, yo no pienso así, señor. Desde esa cima, teniente, pude ver cómo piensa usted. Si hubieran dejado al herido, habrían podido escapar. La compasión es un estorbo. Él ya cumplió su tarea, teniente. Para que nosotros cumplamos la nuestra. ¿Qué se habrá caído ese corazón de piedra? Mi mapa, por favor, coronel. Nos iremos por nuestro lado. Marcó aquí el depósito de combustible para cohetes. Es nuestro objetivo. ¿Y pudieron alcanzar ese objetivo? Le echamos un vistazo nada más. El mapa, señor. Suben a los jeeps. Perdón, señor. Sigeti nos necesita más que usted. Nos quedaremos con él. Está bien. Que venga él también. Suban a Sigeti. Todos a bordo.
Usted irá conmigo, teniente. ¡Embrados, testis! Así que lo mandaron a volar el depósito. No lo hizo, ¿eh? Se nos ordenó únicamente descubrirlo. Y eso hicimos. ¿Habla nuestro idioma? Muy bien, soy hot dog, chucrut y pastel de manzana. Usted es hot dog, yo soy Kerry y él es Lily John. Muy honrado. Sí, yo también. Muy honrado, mucho gusto. El camino directo a nuestras líneas es por esa colina. Lo vi en el mapa. ¡Hembro, espera! Debería estar reposando detrás de nuestras líneas, pero ni siquiera vamos allá. Eso es verdad, teniente. ¿Dónde querrá llevarnos este vaquero? Ya recobré el conocimiento. Deberían haberlo oído gritar cuando bajábamos por la ladera. ¿Qué hay, teniente? Nos trajeron gratis, ¿eh? Por supuesto. ¿Cómo va esto? ¿Llegamos ya? En unas cuantas horas. No se desanime, todo saldrá bien. Si usted lo dice. Oiga, teniente, ¿puede ponerme el toque de inyección? Seguro. Adelante, Doc. Te sentirás como nuevo. Confío en usted. Exceperiar. Capuedo. Terratabrume todipo. ¿Qué es lo que pasa, coronel, teniente? Eso digo. ¿Qué pasa, coronel? Dijo que nos llevaría a nuestras líneas, pero dio media vuelta y tomó otra dirección. Tengo a un hombre mal herido y se morirá si no nos... Usted me dio informes de vital importancia y cambié mis planes. ¿Quiénes son ustedes? Dígame. Teniente, somos griegos.
agregados al ejército británico y además hostigamos las líneas enemigas. Nosotros somos norteamericanos. No estamos bajo su mando. Cualquier consejo de guerra le diría más o menos esto. Si fracciones de ejércitos aliados se encuentran en el campo de batalla, teniendo como meta el mismo objetivo, el oficial de más alta graduación asumirá el mando en ese momento. Mi objetivo, teniente, es el depósito de combustible para cohetes. Lo hemos estado buscando durante 3 días. Lo atacaremos cuando estemos listos. ¿Atacarlo? Eso ni soñarlo. Bien, me gustaría conocer el objetivo por el cual no pueda yo penetrar. Mire esto, coronel. Este croquis lo hice desde la colina cuando localizamos el depósito. Barricadas aquí, alambradas de púas acá, trampas, campos sembrados de minas. Se precisan aviones y artillería, y hay que entregarles este croquis. No tenemos tiempo. El enemigo va a evacuar el depósito hoy mismo, esta noche. Van a llevarse el combustible para cohetes bien lejos de las líneas de avanzada. Logramos capturar un estafeta. ¿Usted lee alemán? No. Así vería que digo la verdad. De eso estoy seguro, señor. Es lo único que me queda. Debo atacar esta noche. Y usted no debe olvidar que uno de mis hombres está mal herido. Sigeti tiene que ir al hospital. Un hombre no debe impedir un ataque. Teniente, ya murió, señor. Theo Shoreston. Theo Shoreston. Ahora ya no nos detendrá Sigeti. Vamos a salir a atacar el depósito. Este es mi plan, teniente. Lamento lo de ese hombre, pero ya no hay razón para que no vengan con nosotros. Teniente, ese avión alemán habrá ido a informar. Tenemos visitas, un camión lleno de nazis. ¿Quiere pasar caminando a través de ellos, teniente? ¿O subidos en jeeps con ametralladoras? Es un viejo desalmado, pero si no es en su compañía, no saldremos de aquí jamás. De acuerdo, coronel. Daremos ese paseo. ¡Engrosico, stato, quinita! ¡Pudiste! Lo que queda de ella. ¿Está allí el depósito? Sí, ahí está. No me parece tan formidable. Hacia la derecha está la caseta de guardia, oculta tras esos árboles. Anoche vimos que cargaban camiones con mucho combustible en botes grandes. Lo tienen bajo tierra, bien oculto en las criptas. Ese hombre está loco, teniente. Los nazis nos están esperando allá abajo. No, yo, usted, Kirby. Los nazis no le preocupan al coronel. Vamos.
Mira, Kiro Rovina. Mira, Apocato Crimeni, que boom. Gus, plízame. Sí, ustedes nos cubrirán desde los jeeps mientras nosotros avanzamos hacia la cripta. ¿Entendido, teniente? No llegará ni a 30 metros de la iglesia. Los estrategas sabiondos jamás creyeron que alcanzarían mis objetivos en mis correrías con los jeeps. Ustedes manejen las ametralladoras, ¿eh? Ya veremos. Llévenlo allá abajo, teniente, donde nadie lo vea.
Coronel, al hombre que conducía ese jeep lo mataron. Theo Shelleston. No le diga eso, teniente. Estamos en guerra y él debe sufrir. Carby, yo he estado sufriendo desde que tú ingresaste a esta unidad. Su suerte es pésima, teniente. Cada vez que pueden regresar caminando, algo pasa. Fue mala suerte, coronel. Ya lo había yo previsto. La suerte fue que no nos hicieran trizas. Es usted un buen soldado, teniente, y sus hombres buenos, artilleros, y... ¿Eso es lo que usted quiere que le diga? ¿O quiere que le diga que siento lo que le pasó a ese hombre? Bueno, pues no es cierto. Si el sentirme apenado ayudara a sanar su pierna, entonces sí lo sentiría. ¿Eh? ¿Cuándo podremos marcharnos, señor? Bueno, por ahora no. Esta noche destruiremos el depósito de combustible. Pero es que no entiende usted. Ni de día ni de noche podrá aproximarse. ¡No con esas armas! Me las arreglaré para penetrar. O para morir intentándolo. Se lo repito, es usted un buen soldado, teniente. Pero lo sería mucho mejor aún si pensara más en vivir... y menos en morir. La muerte viene siempre mañana. Lo que hayamos hecho antes de ese mañana es lo que cuenta, teniente. Esta noche destruiremos ese depósito. Con permiso. ¿Quiso entrar en razón, teniente? Sigue empeñado en volar el depósito esta noche. Está chiflado. Caeremos en una ratonera. No va usted a hacerle caso, ¿verdad? Es un coronel. No lo olviden. Tamba. Me pregunto a qué sabrá lo que ellos comen. Algo mucho mejor que esto. Más vale ni pensarlo. El exo, pejine, ¿y qué coñac? Tenexo, ve y dile a los dormilones que tenemos quesos, salchichas y coñac. Polícala. Muy bien. Procese. Salchichas alemanas y queso, el coronel invita. ¡Ey! Es muy amable de su parte. Lo acepta el Little John. Muy agradecidos, pero no queremos. Pijene dos tus coñac. Brandy. Agusson Lawler. Brandy, teniente. Olvide su enojo, teniente,
y acepte nuestra hospitalidad. Mejor déjeme probar a mí primero, teniente. Usted nos haría demasiada falta. Sinceramente está rico. Al coronel le gusta beber y divertirse. Al rato bailará. ¿Bailar? ¿Y las chicas? El coronel baila solo. Y muy bien. Además pelea como león. Ganó muchas medallas. La Cruz Victoria entre ellas. Mató a 27 alemanes a la vez. Les cayó de improviso. A veces antes de la batalla piensa en el pueblo que ya no volverá a ver más. Y baila por sus recuerdos. ¿Los recuerdos lo hacen bailar? ¿Mm? Le traen a la memoria Dístomo, el pueblo donde nació. ¿Dístomo? ¿El pueblo griego que quedó hecho polvo? ¿Él viene de ahí? Vean. Encerraron a hombres, mujeres y niños en sus casas y los asesinaron a todos. ¡Opa, Capsalis! ¡Opa! ¡Opa! Luego los nazis volaron las casas, removieron las piedras. Querían borrar ese nombre del mapa. ¡Opa, Capsalis! ¡Opa! Solo quedaron moscas y montones de basura. Así que baila, baila, gran hombre, baila. Baila, ya ni casa tendrás cuando termine la guerra. ¡Baila! Igual que si fuera un dios. ¡Opa, Leventi! ¡Opa! 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 ¡Opa, Leventi! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa, Leventi! Nosotros el viejo. ¡Opa! ¡Opa! Así que nos reunimos
en el escenario de la guerra, en presencia de la muerte. ¿Y qué aprendemos? Que somos seres semejantes. Vecinos a quienes la muerte viene a arrebatar la copa de la vida. ¡Opa! ¡Opa! Perifolia. Andazzi. Andazzi, Ella. Teniente, ya es tiempo de patrullar. Usted descanse, que yo pronto regresaré. ¿Puedes apoyar el pie? No, Doc, pero puedo subir. Teniente, Capsalis viene ya de vuelta, teniente. La herida, teniente. Intentaremos llevarlo a nuestras líneas. Soldado, dígales que nos regresamos. ¿Listo? Casi, hija. Aún soy yo el que manda, teniente. Coronel, estos bosques estarán llenos de nazis en pocos minutos. Mejor nos vamos. No. Necesito un hombre más. Un artillero hábil como usted. Coronel, no tenemos tiempo de discutir ahora. ¡Escuchen! Podemos lograrlo al anochecer. Olvídelo. Y usted olvídese de mis jeeps. Váyanse caminando. Los bosques están llenos de alemanes. Ese hombre jamás podrá atravesar a pie. Necesita un artillero. Y nosotros un jeep para volver. Haré un trato con usted. Deje que mis hombres se vayan en un jeep y yo me iré en otro con usted. ¿Qué dice? Acepto. No se salvará usted, señor, si se queda. Kirby, atráelos pronto, que no vengan para acá y vuelve a nuestras líneas. En cuanto llegues, muéstrale al capitán Jackson dónde está el depósito. Ahora váyanse. Teniente, usted... ¡Es una orden! ¡Petro! ¡Yanni, estima si... Thank you.
Nos iremos todos juntos. No, yo no voy a ningún lado. Nací, amigo. Viví. Y ahora muero. Haddock, ayúdeme a pasarlo allá atrás. ¡No! ¡No me toquen! Estamos en desacuerdo otra vez. La vida es como un copo de nieve. Lo ponemos en la mano y observamos su belleza. Y mientras eso ocurre, el calor natural de la mano lo derrite y muere. Eso pasa, teniente. Y empezamos ya a entendernos, ¿eh? Pero demasiado tarde. ¡Juntos! ¡Ja! Hubiéramos atrapado el viento con una red. ¡Pedro! ¡Yanni! ¡Piso! ¡Es inútil! ¡Piso! ¡Podemos ¡Piso! Hacerlo ahora! No se detendrá hasta llegar a la iglesia. Combatiremos hasta terminar nuestra tarea, hasta el fin.